Hello, good evening. Hello, good Buenas evening. Hello, good evening. noches, ¿cómo están? Chicos y chicas, tremendos. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo Muy están? bien. ¿Todos a salvo del COVID todavía? Por el momento. ¿Verdad? Gracias a Sí. Dios. Hay que retirarse. Hay que retirarse, hay que usar mascarilla, ¿sí? Es de todos los días. De Discorded. todo momento. De todos los días, sí. Y también cuando vamos a comer, ¿verdad? Algún restaurante es como bien peligroso, ¿verdad? Porque hay Sí. muchas personas sin mascarilla en el mismo lugar, ¿verdad? Es correcto. Hay que cuidarse mucho. ¿Ya todos con las tres vacunas? No. 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 No, teacher, no nos asuste. Me No, por lo falta menos una. la segunda. Pusieron a tres. Hoy ¿Ya me la pusieron pusieron? a tres. ¿Qué tal se siente, Ale? Mal. Ay, lo siento. ¿Y las otras dos? Todo tranquilo con las otras dos. Esas sí estuvieron bien, o sea, Tranquilas. no mucho, pero esta última sí me dolió mucho. Me ha dado fiebre. Ah, pues vaya a contarse. Sí, muy valiente, está queriendo recibir la clase. Sí, yo le aconsejaría que se puede acostar, ¿verdad? Reciba la clase acostadita. Es Bien más, valiente, mire. Bien valiente está ahí sentadita, ¿no? Mire todos que. vamos a contarnos mejor. Vayan a Eso acostarse, ¿verdad? va Mire, no, y lo que pasa es que usted puede ver la playlist después, ¿verdad? No se preocupe. sí. Y lo importante es que vaya completando plataforma, porque eso es un caso en el cual es necesario descansar, Alejandrita. ¿Ok? Sí, Así que si gusta, puede estar un rato en la clase, ¿verdad? Y el resto la puede ver en la playlist, no hay ningún problema. Y lo okay. importante es que usted ya va bien avanzada en plataforma también. Le Sí. doy permiso, no se preocupe, ¿ok? Gracias. Es bien Gracias, responsable, teacher. sí. Al menos ya vimos que es bien responsable, ¿verdad? Siempre. Tina, 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 ¿cómo está Tina? Good Vanessa, evening. Vanessa, no sé si Vanessa ya ha encendido su cámara, pero siempre veo esa foto que bien guapa. ¿Ya ha encendido su cámara, Vane? No, teacher. Ah, no la conocemos, igual que. Ahí apareció, miren, Osvaldo Cabrera. ¿Será que yo estoy confundida o él es primera vez que lo veo en la clase? ¿Ya lo habíamos visto, chicos? Cuéntenme. No, ¿verdad? Ah, y no contesta, No. No. hola, Osvaldo. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está por ahí? No te oigo, me voy. También hay otra persona que Se fue. escribe. No, ahí está Osvaldo. Hay otra persona que escribe que se llama Gladys, pero no sé quién es. Y que no puede hablar, Osvaldito. Quisiera saber si es joven, chiquito, grande, pequeño, alto, chinito, chelito. ¿Cómo será Osvaldo Cabrera? Tiene apagado el micrófono. Problemas con el audio. Vaya, vale, entonces encienda la cámara. Hay Buena problemas con estrategia. el audio, entonces veámoslo en persona. En 3D. la cámara va a decir. Mire que ni la foto quiso enviar, mejor envió como 10 stickers, ¿verdad? Y no envió la foto. Estamos esperando la foto. También la persona que se llama Gladys, estoy esperando que entre para ver quién es. Porque son dos personas que no sabemos quiénes son. Vale, ok. Ah, Rosibel también. Le ha encendido su cámara, Rosibel. Ya la conocemos. No, No, ¿verdad? mi Amanda Raquel. No, Amanda sí, ya la hemos Eva. visto. Sí, Amanda sí. Solo no conozco a Vanessa. Soy africano, dice. Solo. ¡Ah, Vane! ¡Hola, Vane! Vaya, la conocimos. Mire qué linda, ¿ves? Vane. ¿Qué tal, Vane? Buenas noches. Es importante, Osvaldo, que participe en las clases. Solo escribiendo no va a aprender. Por eso dice que no entiende ningún tema, porque no participa, no enciende cámara. Así nadie aprende, hijo. No sé si es chiquito o grande. Pero si quiere participar, aquí están todas las puertas abiertas para participar y así va a aprender mucho. Vaya, vale, vamos al tema de esta clase. Lo voy a presentar en pantalla
Vamos a hablar de la ropa y los colores, ¿ok? La ropa. Hey. Vamos a ver, hoy se van a divertir también, igual que ayer, ¿ok? La ropa y los colores. Vamos a ver, yo creo que los colores ya se lo saben. La ropita. No todos. No todos, sí, es que son bastantes, pero por lo menos los primarios, ¿verdad? Yes. Clothes, repeat, clothes and colors. Clothes and colors. Ok, clothes. Se dice clothes, como Santa Claus. Colors. Clothes and colors. Ajá, exactamente. Ok, vamos. ¿Qué clase es esta? Clase número 7. Vamos avanzando, ¿ok? Miren, clothes for work, clothes for leisure. Sure. What's the meaning of leisure, teacher? ¿Sí, Julio? Para vagar. Clothes for work. Para ocio. Para vagar, para ocio. Para salir. ¿Quién está contestando? Los felicito, muy bien. Ropa de vagar, ropa de ocio. Ropa de estar en la casita. Ya vino Kelly, hola Kelita. Ya vino More también. ¿Qué tal, More? Welcome. More, siempre la veo bien deportiva. Me gusta, hace ejercicio, ¿verdad? Sí. Sí, ajá. Lo que pasa es que cuando vengo, me vengo a bañar y el pelo se me pone así. Okay. Yo creí que era o gimnasta o teacher de física. Sí, hago ejercicio, pero en la mañana. Qué bueno, sí, no hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Sí. Ya vino Vane también, la colochita. Cristabel. Ya está con ropa de ocio. Ya están con ropa de ocio. Exacto, ya están con ropa de ocio, ¿sí? Clothes for leisure, ok. Vamos a ver, aquí lo he colocado, lo mismo que está aquí, que no se nota mucho, lo he colocado acá, a un lado, ¿verdad? Shirt, es esta que está por dentro. Una cosa es t-shirt, que es esta, ¿ya? Esa es la t-shirt, no teacher, no. Teacher se dice así, mire, ya lo escribimos teacher. Mire, teacher, maestra, chair. Pero esta no, esta es t-shirt. Bien, con valentía. ¿Qué se hace? Shirt, ¿ok? Shirt, no es chair, es shirt. Como que está haciendo shirt. Exactamente. Esa es la diferencia. Entonces, la que anda el chico es una t-shirt y la que anda el señor Hanson, el guapo, cara de ¿qué tiene? Cara de papá. No, cara de este, ¿cómo que se llama? La papaya, una papaya así larga. Ajá. Él, la camisa es, esa es camisa y esta es camiseta. Esa es la diferencia entre shirt y la que anda aquí, t-shirt, que es esta. Vale, luego, tie. ¿Cuál sería la tie en este lado? Corbata. Corbata. Very good. Tie. Miren, aquí está la tie. Repeat, tie. 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 No es lo mismo decir tie que tie. Chai. Todos tienen que decir chai, porque la T se pronuncia ch. Chai. Luego, la chica no tiene corbata, tiene una scarf bien bonita. Miren, scarf. Bufandita de las pequeñitas. Scarf. ¿Verdad? Scarf. Repeat, scarf. Scarf. No es scarf, no es scarf. Scarf. Scared.
skirt. Esta es la skirt. Ajá, esta es la skirt. Miren, qué lindo el traje que anda. Jacket. Ella anda una jacket. Jacket. Pants. Él anda pants. Pants. Nosotros decimos pants, pants a los que usamos para hacer ejercicio, pants, pero él, lo, en inglés los pants son los pantalones de vestir, pantalones de vestir, esos son los pants. ¿Ok? Blouse. Bell, ¿qué dijo? Perdón. ¿Quién cinturón. Ah, oh, belt. Belt es cincho, no lo dije. Belt. Es el cinto. Belt. Cincho. Con el que le vamos a dar al que no enciende cámara. Belt. Pants. Blouse. Blouse no es lo mismo que shirt y que t-shirt. No es lo mismo blouse. Blouse la usan las chicas. Los chicos no usan blouse. Blusa. Ajá. Blusa. Blusa. Blouse. Solo las chicas usan blouse. La t-shirt, sí, ¿verdad? T-shirt usan las chicas y los chicos. Luego, high heels. Zapatos de tacón. Salud. High heels. High heels. High heels. Ya lo había mencionado anteriormente, son los zapatos de tacón. High heels. ¿Verdad? High heels. Esos son high heels. High heels. High heels. High heels. Coat. 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 Coach. 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 No coach, no. Coach, coach. No. Coach. 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 Sí, porque si dice coach, es entrenador. Y aquí estamos diciendo coach con T. Coach. 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 Y luego, shoes. 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 Él anda shoes. Shoes. Ajá, coat, shoes, zapatos. Coat es la chaqueta, no, no es la chaqueta, ¿cómo que se llama la coat? La tapa de niño. Coat, ese es el coat. Coat. En español, perdón. ¿Qué es un coat, chicos? Vean ahí el dibujo. Capa. Una chamarra. No, chamarra. Un abrigo. 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 Uh-huh. Capa no es porque no está a medio de la lluvia. Abrigo. Y ahí, esta es la capa. Miren, raincoat. 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 Voy a copiarlo abajo porque no se logra ver, ¿verdad? Aunque lo haga grande. Raincoat. Raincoat. Ay, no sé si lo mira. Queda en rojo, no. Permítame, lo vamos a poner en otro color. Raincoat. 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 Viene de rain, es lluvia. Raincoat. Coat capa. Abrigo. Abrigo. Capa. Ah, capa. Abrigo. Raincoat, abrigo, sí. Abrigo, o, pero en ese caso sería capa. La palabra es capa, ¿verdad? Raincoat. Pero no sería chaco. Como capa, capa de la de plástico. No. Ese no. Raincoat, sí, tienen un material especial, las que son para la lluvia. Pero como impermeable, nada más. Ajá, impermeable. Sí, impermeable. ¿Quién dice ahí? Esa es como la chamarra. Cayó Cateo. No, pero sí, estaban diciendo la corbata, no sé qué. Ah, José peleando, está. José René. Peleando están. Peleando están ahí, no sé quién. Apagó ahí el micrófono. Pidiendo la cuara de pan estaba. Ah, vaya. Vaya, seguimos. Entonces, raincoat, ¿verdad? Raincoat. Raincoat. Vaya, vale, seguimos acá. Luego, dress. Miren lo que le gustan a las chicas aquí. A Kelly, a Dina, a Rosemary, con estos vestiditos chiquititos. ¿Verdad que sí, chicas? No. No. Así me las imagino. No, dice no, no, no. No nos gusta. No nos gusta.
Rosemary dijo los vestidos. Que sí. Dijo que no, tampoco. ¿No le gusta vestidito, Rosemary? Sí, pero no cortos. Ah, pero no corto. Vaya, ok. Pero mire, ese es un dress. No sé si logran ver la palabra. Dress, vestido. Dress. Ajá. Se escribe D-R-E-S-S. Dress. Dress. Ok. Dress. Levanten la mano aquí las chicas que les gustan los vestidos. Pero así como el de la foto. Ah, como el de la foto. ¿Y quién anda en la calle? ¿Quién anda en la calle? ¿Quién anda en moto y en clase? No, voy terminando ruta. No, pero mire, ¿sabe cómo me imagino cuando oigo ese ruido? Como que la que está recibiendo la clase en la media calle. Ajá, sentado ahí. Apague el micrófono, José. No, pobrecito. No lo regañe. Sí, no se preocupe. Las provisiones trae René. Ah, ya trae las provisiones para la clase. Sí, sí. Ay, ya, mire, me quedé esperando la caja todo el día. Si anda en la calle, creo que de comprar el pan viene. Ahí la ando en el carro ahorita. Eso, eso, René, muy bien. Pero ahí la va a andar todo el mes y no me la va a mandar. Vaya, seguimos. Ya la vamos a sacar. Vaya, sáquela pues. Con solo que no sea de cervezas, René. Vaya, seguimos. Dress. Entonces era dress, ¿verdad? Dress. Ajá, dress. Dress. Ahora dress. Nos pasamos a la ropa de andar en la casita, en la casa, en la calle, tengo de ocio. Tengo una casa de inglés. De ocio, la ropa de ocio. Vamos a desactivarle ahí. Vaya, ok. ¿Qué anda haciendo? ¿Qué anda haciendo, José? Nos está mostrando toda la novela, José. Vale, vamos a ver. José, estamos viendo todo el drama ahí. Vale, clothes for leisure. Hat, repeat, hat. 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 ¿Cuál será el hat? De estos dos. Como un gorro. Ah. Es un gorro. Ah, este no es hat, es este, el hat, el gorro. Socks. Socks. ¿Cuáles serán los socks? Esto, calcetines. Socks. Calcetines. Socks. De ahí están los shorts. Fácil, ¿verdad? Él anda en shorts. El chico. Sneakers. Sneakers. Ajá, sneakers. No, solo no son los chocolates, sino que las zapatillas. Sneakers. Y luego boots. Boots. La chica anda boots. Repeat, boots. Boots. No vayan traduciendo al español. Boots. Usted solo agarre la idea y repita en inglés y memorícelo en inglés. No vayan. Boots, botas, gloves. Ah, eso. No. En inglés tienen que aprenderlo. Gloves, solo miren la foto y traten de aprenderlo. ¿Qué aquí es? Gloves. Gloves, sí, gloves. Vamos a decirlo en español. No, no son globos. Guantes. Porque no se mira por esa cosa que aparece, ¿verdad? Gloves. Ok. Gloves. Eso sí son guantes. Gloves. Gloves. Jeans, ya sabemos los jeans, jeans. ¿Verdad? The jeans. Sweater, la chica anda un purple sweater. Repeat sweater. Sweater. Cap. Él anda una cap. Repeat cap. Cap. T-shirt. T-shirt. Es lo que dije al inicio, la t-shirt. T-shirt. Y maestra, teacher. Teacher. No, teacher, no. Teacher. 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 Lleva el estrés en la T. Teacher. 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 Y esta no, esta lleva el estrés T-shirt. 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 Es diferente. Teacher y T-shirt. Teacher y T-shirt. T-shirt. Ajá, Carlos. T-shirt. Montano. I am wearing a cap. Oh, I am wearing. Wearing. Ajá. Ya vamos a practicar eso. Wearing, I'm wearing a cap. Lo voy a colocar en lo que acaba de decir él. Él dijo, I am wearing
a cap. I am wearing a cap. Ahí lo coloqué, lo que dijo. I'm wearing a cap. Wearing. No es lo mismo decir wearing. No es lo mismo decir wearing que waiting. Waiting es esperando. Y wearing. Wearing es usando. Todos repitan wearing. 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 Vale, muy bien. Vale, ahora vamos a hacer un ejercicio pequeño. Yo voy a pedirle a algunos de ustedes que apunten con el lapicito dónde está la ropa, ¿verdad? Que les voy a ir diciendo. Vale, pero hay que ver quiénes pueden usarlo, ¿verdad? ¿Quiénes pueden usar el lapicito? Levanten la mano. Los que tenemos teléfono, no. Los que tienen teléfono, no. ¿Quiénes pueden usar el lapicito? Levanten su mano para ver a quiénes elijo para participar. Tienen que conectar la ropa que yo le diga con la que andan los chicos. Vale, entonces, Cristabel quiere participar. Carmen, ¿quién más? ¿Quiénes más pueden usar el lapicito? ¿Nadie más? Ya vino Robert. Robert Guerrero. Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Bien, por aquí, mire, esperando que algunos chicos enciendan la cámara. Mire, Robert solo entra y ¡plup!, enciende la cámara, mire. Es que quisiera igual que yo. Quisiera que participaran los que dicen que no han aprendido nada en el curso. Quisiera que participaran, por eso los estoy presionando. Ahí está la chica Gladys. Hola, Gladys. Hola, Gladys. Hola, Gladys. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Bien, gracias, mire, pues aquí corriendo. Vaya, pero por lo menos la vemos aquí, la escuchamos, por lo menos, porque no la podemos ver todavía. Es una sorpresa. Está en el teléfono. Está en el teléfono, vaya, pero hay que participar. Sí, es que ya me estoy poniendo al día, es que esto me complica mucho a mí la tecnología. Ah, vaya, pero lo importante es que trate de avanzar, ¿verdad? Sí, a todos se nos complica. A mí también me complica la tecnología. No se preocupe. Pero mire, qué bonito que me responda. Oye, Gladys, y que la voy a querer participando en la clase. Oye, repitiendo. Así se aprende mucho, ¿verdad? Cuando repetimos. Vale. Entonces, los chicos que levantaron. Gracias, Gladys. Los chicos que levantaron su mano pueden empezar a participar. Vamos a ver. Conecten ahí las palabras que ustedes quieran. No les voy a decir yo, mejor las que ustedes quieran. Con la ropa que ven ahí. Porque las pequeñitas no se miran de todas formas, ¿verdad? Usted conecta. Vamos a ver. Yo estoy choca, pero las veo. Sí las mira, vaya. Conecten. Usando los lapicitos. Pueden usar el color rojo si quieren. Los que levantaron la mano, pueden usar el lapicito ya. Ahí está, ya vi, Gladys va a participar. Muy bien, Gladys, así me gusta. Alejandra, aquí estoy viendo quiénes están participando. Cristabel, Javier, pero no estar manchando al muñeco. Javier creo que manchó al muñeco, no, hay que conectar la ropa con el muñeco. Parecen niños, chiquititos. Como que van de kinder. De kinder. Shoes, muy bien. Sofi conectó una ahí. ¡Ey! Están usando, miren, pueden usar, aquí hay flechas. Aquí hay flechas. Sofi está participando. Sofi, Alejandra, Pichel, Sonia, Pichel. Sí, hola. El lapicito, ¿dónde lo encuentro? Está en la barra de herramientas. Dice anotar. Ajá. Dice anotar. ¿Cómo estoy con el teléfono? No. Gladys, es verdad. Gracias, Gladys, qué linda. No se preocupe. Dije que los que están con el teléfono, no. Solo están
los que podían, levantaron la mano quienes iban a poder. Pero mire, no se entiende nada, están haciendo unos rayones. Pero no me aparece esa parte de los kinder. No es que en el teléfono cuesta encontrar todas las herramientas, pero de estar está, solo que hay que buscarla bien, pero no se preocupe. Solo los que están en computadora y que pueden usar las herramientas, pero no las pueden usar porque miren cómo están. Solo Cristabel, que bien bonito, puso flechas. Se emocionaron. Ni se entiende qué están haciendo, chicos. Pero por lo menos ya se despertaron. Solo ellos saben qué están haciendo, ¿verdad? Cristabel es la única. Mire, Cristabel es la única que está poniendo flechas. Muy bien, Cristabel. Mire qué bonitas las flechas. Ella ya encontró la tecnología avanzada. Ella es la que ha puesto las flechas rojas. Los demás, espaguetis. No solo ella. ¿Quién más? Roberto está poniendo flechas. Alejandra, ¿quién más puso flechas? Sofía ha puesto flecha. Vanessa también. No. Roberto también. No, pero esas flechitas no, Roberto. No, es que estamos ensayando. Se me quedó corta. Bueno, al menos están intentando, ¿verdad? Los felicito. ¿Quién es Javier Edenilson? Javier, creo que sí, ya lo conocemos, ¿verdad? ¿Javi? Hola, Javi. Hola, hola, buenas noches. Hola, Javi, ¿qué tal? Más o menos. ¿Por qué más o menos? Sí, pues se puede estar mejor. Ah, se puede estar mejor. No, diga, bien, gracias a Dios. De la cámara, no lo ponemos. Esa no es la actitud, amigo. Ajá, si no tenemos COVID, tenemos que decir bien, gracias a Dios, ¿verdad? Así es. Estamos a salvo todavía. Totalmente. Hay mucho que agradecer en esta vida. ¡Ay! ¿Quién está dando esas moralejas, enseñanzas tan bonitas? Roberto Guerrero. Eso, Roberto. Muy bien, muy bien. Miren, Kenny hasta se ha ido a acostar a su hamaca, no sé en qué está Kelly. Tiene un bebito, no. La veo, Kelly. En la pared. Ah, en la pared. Ok, vaya chicos, ¿ya? ¿Ya se desestresaron con ese ejercicio? Ese ejercicio solo era para desestresarse, porque no entiendo nada. Vaya, ya lo voy a borrar a todos, porque aquí la pizarra, porque no entendí nada. Sweater. Ajá. ¿Quién puso ese? ¿No es un sweater? Ah, me faltó explicarles esas de abajo, chicos. Para eso no puedo explicar porque están poniendo que este sweater. Y ese no es sweater. Esa swimsuit. Mire, el traje de baño no es un suéter. Vale, ese es un traje de baño. Se dice swimsuit. Ah, las chicas se pusieron a reír. Usan traje de baño, chicas. Dina usa traje de baño cuando va a la playa. No, dice Dina. Soy penosa para eso. Soy penosa. No tenga pena. Mire, en España no usan nada cuando van a la playa. Ah, bueno. Allá no hay pena en España. Swimsuit, ok. Swimsuit. Repitan todos. Swimsuit. Ajá, swimsuit. Y luego estas son pajamas. Pajamas. Así como se escribe, se dice pajamas. Pajamas. Y la otra son shorts, ¿verdad? Shorts. Pero también pueden ser swimsuit, pero de caballero, swimsuit, el shortcito de los de baño. Vale. Ok, voy a borrar todo esto. Y entendí lo que pusieron. Qué divertido borrar todo eso. Vale, ya sí. Ya borré. Siguen poniendo, chicos. Qué tremendos. Vaya, ya subo. Ya no escriban. Vaya, hoy vamos a la siguiente presentación. Ah, no, pero antes de pasar a la siguiente presentación, déjeme ver. Ah, sí. Vaya, vamos a pasar, sí. Vamos a aprender los colores, por si no se lo saben, ¿verdad? Vamos a ver. Colores. El primero, white. Repeat. White. White.
White. White. Permítame, que aquí dejaron toda rayada la pizarra. White, ok. White. Siguiente color, ¿cuál es? El dark gray. Dark gray. ¿Qué sería dark gray? Gris oscuro. Gris oscuro, ok. Dark gray. El siguiente, Brown. Café. Ajá. Light gray. Light gray. Gray. O sea que hay tres tipos de gray. Está el gray, el dark gray, light gray y el gray. El gray. ¿Hay chicharra por ahí o qué es lo que? Chicharra es. Ocupan el micrófono que no ni enciende ni la cámara. Alguien tiene la computadora y el teléfono a la vez. Sí, que se oye que como que mi oído se va a explotar. Sí. ¿Quién será? Ustedes los todos, teacher. ¿Cómo? Apague el micrófono a todos. No, lo que pasa que, estamos pronunciando, sí. No hay problema ahorita, ¿vale? Después lo vamos los que a escucha, poner. Los que escuchan, que no hablan, que apaguen el micrófono. Los que no hablan. No, es que solo tienen encendido el micrófono y apaga la cámara. Y no dicen nada, ni siquiera participan, perdón. Ahí, ella va para sindicalista, ¿ok? Vaya, seguimos. Y el presidente pidió permiso hoy, así que chicos, ¿verdad? No se vayan a sentir tristes que no está su presidente, que lo defiende. Pero ahí dejó muchas vacaciones, agarra. Pero ahí dejó a la sindicalista, lista, ¿verdad? Vaya, seguimos. Black. Ahora vamos a los colores primarios, ¿verdad? ¿Cuáles son los primarios? Es el blue, ¿verdad? Blue. Los que aprendemos blue. Desde kinder. El yellow, el red, y el green. Estos cuatro les voy a circular. ¿Cuáles son? Colores primarios. Red. Miren, la teacher ya sabe usar la tecnología. Green. Yellow. Blue. Y el, miren que esta cosa no se quita de ahí. Y el blue, ¿verdad? Estos son los primary colors, colores primarios, ¿ok? Vale, esos, por ley, la mayoría ya lo sabemos, ¿sí? Pero de cada uno de estos se derivan otros. Si usted combina el yellow con el red, usted obtiene el orange. Los que no son primarios, los voy a ir seleccionando con el color verde. Estos ya no son primarios. El orange, esta combinación orange. Estos ya no son primarios, sino que son secundarios porque son de dos combinaciones. Por eso se llaman secundarios. Primarios porque puede unirlos. Cuando yo le diga, tell me the primary colors in English, usted me va a decir lo que está en red, yellow, green, blue. Esos son los primary colors. Secondary colors son orange, light green. ¿De dónde se obtiene light green? Del green con el yellow. ¿Verdad? Une esos dos y se obtiene el light green. O sea que es un verde más claro. Y luego está el light blue. Light blue. ¿De dónde se obtiene el light blue?
del azul. Blue y white. Con el blanco. Ajá. Y luego está el dark blue. Pero el dark blue. Pero el azul oscuro. ¿Alguien está hablando? ¿Preguntando? ¿No? El blanco no lo puse como primario. No. El primario, el blanco. No. Sí. No. No, el blanco no es. No, no, no es. No, el blanco no es primario. Solo verde, amarillo y rojo. Ajá, solo el verde, amarillo y rojo es el primario. Pues me han ido a parvularia. El blanco lo mezcla con el azul, el tono celeste. Ah, eso sí, ¿verdad? Ajá. Y luego el purple. El purple. Ese es otro secondary color. ¿De dónde se obtiene el purple? Del azul con el rojo. Por eso lo colocan en medio, ¿verdad? El secondary. Y luego está el pink. ¿De dónde se obtiene el pink? Del rojo con blanco. ¿Verdad? Ok. Vale. Entonces, estaba. ¿Cuál es este de arriba? Light green, es otro light green. Es que verdes hay varios tonos, pero entre más le va poniendo más amarillo lo va haciendo más claro, más claro, más claro, ¿verdad? Vaya, pero chicos, lo que quiero que se les quede es los nombres de cada uno de ellos, ¿verdad? ¿Ok? Vaya, repitamos. Purple. Purple. Dark blue. Dark blue. Blue. Light blue. Light blue. Este es dark green. Ese es el green. Ese es el dark green. Green. Ese es el light green. Light green. Yellow. Orange. Red. Vaya, muy bien. Ahora tenemos ahí una conversación. What's your favorite color? Or what are your favorite colors? Vamos a ver, Karin. What are your favorite colors? Oh, my favorite color is red. Oh, my favorite color is red. Solo es uno. Okay, muy bien. Thank you. Gladys, what is your favorite color? Me escucha. Sí. Me escucha. Sí. Somebody's singing. My favorite color is purple. Oh, my favorite color is purple. Repeat. Purple. Todos repiten. My favorite color is purple. Osvaldo, ya veo que quita el micrófono. Osvaldo, what is your favorite color? Hi, my favorite color is red, black, and yellow. Ay, oíganlo como habla súper bien. Muy bien, lo felicito. Ok. Gilberto, what is your favorite color? My favorite color is dark blue and green. Ok. Alejandrita, no la vamos a molestar. Está enfermita. Vamos a ver. Sophie, what is your favorite color? My favorite color is black, red. And red. Ok. Okay, ahora le voy a hacer preguntas a los demás sobre cuál era el color de los que pregunté. Vamos a ver si están prestando atención. Vamos a ver, Vanessa, what is Gilberto's favorite color? His favorite color is black. No. Blue. Is blue? Yes. Blue. Ajá, blue. Okay, very good. Thank you. Vanessa Alexandra, what is Sofia Diaz's favorite color?
Hoy sí ya pueden ponerle mute a sus volúmenes. Solo participa el que voy a decir. Mi favorite color es purple. His favorite or her favorite? Her favorite color is purple. No, el de Sophie no es purple. ¿Dijo qué era? Black. Black. You will. Ah, chicos. Vaya, vamos a preguntar más. Amanda, what is your favorite color? Mi favorito. Hi, teacher. Hi, Amanda. Amanda? Excuse me. Están hablando todos varios. No. Amanda, what is your favorite color? My favorite color is blue. Ah, my favorite color is blue. Okay. José René, what is Amanda's favorite color? My favorite color is Amanda is blue. My favorite color is Amanda. ¿Entendieron lo que dijo? ¿Eh? Que su color favorito es Amanda, dijo. Color blue. Amanda color azul, dijo. No, para decir su, pero lo entiendo porque va manejando, va conduciendo, ¿verdad? Así que hasta mucho esfuerzo está haciendo. Her favorite color, ¿ok? Renecito. Her Ajá. favorite color is blue. Her. Acuérdense que vimos el his y el her. ¿Se acuerdan, chicos? ¿O no se acuerdan yes. de eso? Para decir su. Yes. Her. Yes. Es su de ella. Y his es su de él. De él. De él. ¿Verdad? Ajá. Entonces, ajá, vamos a ver. Carlos Alberto, what is your favorite color? My favorite color is green. Okay. More, what is Carlos' favorite color? His favorite color. El volumen, More, el audio. Hágame la pregunta otra vez. Okay, what is Carlos' favorite color? Apréndanse la pregunta todos, okay? What is, dicen el nombre, favorite color. What is Carlos' favorite color? Ajá. Greens. ¿Ah? Greens, parece que dice. Ajá, pero diga su color favorito es verde. En inglés. My favorite color. No, es el de él. His favorite color. His favorite color. Ok, voy a colocar aquí la pregunta y las respuestas. Sí. What is, y aquí coloca el nombre. Sí. Favorite, se dice. Favorite. Ajá. Y luego dice his or her, dependiendo si es él o ella. Y repite, favorite color is, y aquí contesta. Green. Ajá. La última ronda. Ah, sí, More. Entonces, tengo que decir el his favorite color is green. His favorite color. His favorite. Porque es de color. Él. His favorite color is green. Ajá, muy bien. Ahora, Cristabel, what is your favorite color? La pregunta que les estoy haciendo es, what is favorite color? Your favorite color. ¿Cuál es su color? Ajá, ¿cuál es su color favorito? My favorite color is pink. Is pink. Green. 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 Okay. Ahora me va a decir Alejandro Efraín. Hola, Alejandro Efraín. Hi. Dígame, hi. ¿Cuál es el, what is Cristabel's favorite color? Hey, her favorite color is Is? True pink. It's pink.
It's green. Green, it's, creo que dijo. De no. Pink. Dijo pink, Cristabel. No, green. 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 Ok, muy bien. Vaya. Esto es con relación a los colores. Ahora, voy a quitar todo esto. No sé si ya hicieron capturas o ya copiaron. Pero vamos a hacer otros tipos de preguntas. Vamos a ver. Vamos a irnos al chat. Voy a dejar de presentar pantalla. Vale. En el chat, usted va a decir qué ropa va a describir a alguien. Así como ayer describió la personalidad de alguien, hoy va a describir cómo está vistiendo esa persona. ¿Ok? ¿Cómo está vistiendo esa persona? No diga quién es, ¿verdad? Solo diga, vamos a usarlo de esta manera. Miren, vamos al chat. Si es un él, usted va a decir, he is wearing a blue t-shirt. Coma. A cap, coma. And glasses, sin caso está usando lentes. Miren, va a describir lo que usted ve de esa persona hasta acá. Lástima que no podemos ver los pies, ¿verdad? Si anda short, si anda falda, si anda high heels. Lástima, porque no vamos a poder describirlo, ¿verdad? Pero de aquí para acá usted puede describir cómo anda la persona, ¿ok? ¿Qué significa zapatos? ¿Qué significa qué? ¿Me escuché? ¿Dina? ¿Dina preguntó? No. Colóquenle mute a los... por los perritos. Vaya. Ok, ¿no hay dudas sobre esto? ¿No? Colóquen mute, chicos. Que los perritos están ahí bien desesperados. Vaya, ok. Ok, entonces empiecen a describir, pero en su cuaderno. En su cuaderno. Escoja a alguien... Escoja a una persona y describa cómo anda vestido. El color va primero. Él o ella está usando un o una. Va a usar el a y el an también. El color va primero que la ropa. Para decir, está usando, ¿cómo es? He is wearing. Aquí está en el chat. He is, si es varón. She is wearing, si es ella. Está usando. ¿Listo, chicos? ¿No? ¿Está bien? ¿No? Glasses son lentes. Glasses. Vaya. Ok, Carmen is ready. Thank you, Carmen. You're welcome. Ok. She is wearing a black t-shirt. Ok. Escuchen todos. Earrings. And headphones. Ah, muy bien. Headphones. Ok, headphones. Puedes decir headphones or earpods. Earpods. Okay. Or headsets. Hay tres formas de decir audífonos, ¿verdad?
¿A quién describió Carmen? Ah, ¿tengo que decirlo? No, no, no. Ellos tienen que adivinar. Ah, ajá. Ok. Ok, thank you, Carmen. Cristabel. A Cristabel. ¿A Cristabel o a mí? Teacher. Vaya, repita y ve, observe. Repita, Carmen. She's wearing a black ok, listen. T-shirt. Wearing. Ajá. Wearing a black t-shirt and white earrings. White earrings. And white earrings. Yeah. White earrings. Earphones. And have black earphones. Yeah. And black headphones. Yeah. White earrings. She's morena. Is the teacher. Los míos no son white. ¿Qué color son los míos? Black. No, mis aritos no son black, chicos. Se ven claros, pero no se distingue realmente qué color son. Ok. Light blue. Mis dientes, miren mis dientes a la parte de mis aritos. Light green. Sorry. Ajá, okay, pero sí, no, está bien. No, yo supe que era yo, porque no vi más que marido. Okay. Pero los demás adivinaron, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Varios dijeron, sí, está bien. Thank you, Carmen. Hizo la mejor descripción de la noche, Carmen. La felicito. Tiene 100 en su examen. Ok. Sofita, ay, así quisiera estar con nuestra Sofi. Mírenla. Ok. Sofi, ayúdanos, describa. Estaba así de cabeza, Sofi. Relax. Me quiero dolor de cabeza. Ay, no, qué mal. Es bien común hoy los dolores de cabeza, pero por los calores. Ay, bastante acá. Ay, sí. ¿Cómo era la palabra? Wearing. He's wearing. A red cap, glasses with black, wings, blue shirt. ¿Quién es? Morena. Sí, me encanta la gorra de Morena. Ok. Ni se dio cuenta, More, que la estaban describiendo. Mire, dijo la persona, anda en un top, dijo, fíjese, Morena. Está hablando y no se le escucha. More. Ok, no escuchó More, ¿cómo la describieron? Sí, hablaron de su gorra y de su camiseta, ¿verdad? Y dijo los lentes, no le escuché los lentes, Sophie. Aros black. Aros negros. Oh, he's wearing black glasses. El color va primero. Black glasses. Ok. Ok. Thank you, Sophie. Recuéstese, Sophie. Póngase aquí un trapo con agua. Rosemary. Hi. Díganos, Rosemary. ¿A quién va a describir? No, no diga quién. Describa. Okay. Pero pongan atención todos. He is wearing a black cap, white t-shirt, and white shirt. I know. White t-shirt? No. And white shirt. White shirt. No es shirt, es shirt. Okay? Shirt. A white shirt. Okay? Shirt. ¿Y qué más dijo? A black cap, white t-shirt, and white shirt. Shirt. A white shirt. Ajá. ¿Quién es? José René. Famoso se hizo José René. Ya, oye. Ok. Thank you, Rosme. Kelly, describa. Kelly. Okay. Y luego vamos Good evening. Good evening.
Good evening. He is wearing a purple t-shirt. A purple t-shirt. Solamente that... eso le veo. Okay. Ahí. Sí. Okay. ¿Quién es? He's wearing a Edwin? Purple t-shirt. Mucho, mire, mucho duda. Edwin. Mucho duda, he's mucho Edwin. Duda. Ajá, es Edwin. He's Edwin. O sea que los colores todavía no los tienen claros. Porque ella dijo, he's wearing a purple t-shirt. No, si bien es el único que tiene morado acá, ¿verdad? Y que está enamorado, por eso anda de mal. No, lo que pasa es que no salen todos a la vez, teacher. Ah, salen nada más como tres y hay que darle uno. Ah, los que están en teléfono. Sí, sí. A los que están en teléfono les perdono eso, pero los demás... Cuesta verlos. No, los que no están en teléfono, coloquen la opción vista, galería, vista, galería. Okay. Los que están en teléfono no creo que lo puedan hacer, aunque creo medio, tal vez les van a salir solo tres o cuatro, pero coloquen los que están en computadora vista en galería. ¿Ya lo hicieron? Sí. Yes. Thank you, teacher. You're welcome. Vaya, ¿quién sigue? Ahora los chicos. Roberto, describa, Roberto. Sí, chavo. Roberto parece japonés. Es chinito, Roberto. Sí. Ajá, sí, así lo veo como un japonés. Sí, sí. Vaya, Roberto. Cuéntenos. She is very dark colored. She hair very well. ¿Otra vez? ¿No le entendí? ¿Se le cortó? She is very dark. Hola. That's sweet. Hair very well. ¿Quién está hablando por ahí? He's wearing a black. No. No, a dark color. Ah, he's wearing. He is. Dijo or she is. She is wearing a dark color. She's wearing a dark color. A dark color. That's sweet. That treat her very well. Eso no lo entendí. Yeah, very well. Antes del very well, ¿qué dijo? Sweet hair, sweet hair. Ah, sweetheart. Sweetheart, very well. Ah, ok. Es que él habló de un corazón dulce. Very well. Muy bien, dijo de mí. Ajá. Pero no habló de ropa, ok. Ajá, ¿quién será de corazón dulce aquí? Rosemary. Ah, ¿será Rosemary? Se ve así. ¡Mire! Ok, yo le adiviné, los demás se quedan calladitos. Porque dijo a dark shirt, t-shirt, dijo, ¿verdad? Sí. Una camisa oscura, ¿sí? Y un corazón muy dulce. ¡Ah, muy bien, Rosemary! Mire, ayer le dijeron inteligente. Y ahora corazón dulce. A eso. Thank you. Es la popular también de la clase. Ok, vamos a ver. Ahora otro chico. Vamos a ver. José, Mauricio. Vamos, José. ¿Has estado muy callado, José? No, para nada. Vaya. Cuéntenos, pues. She is wearing a blue shirt. She's wearing a blue shirt. Gray cap. Gray cap. Bonita pronunciación, José Mauricio. Gray cap. Lo está diciendo todo bien. ¿Qué más? Solo eso. ¿Quién es, chicos? Es Gilberto. Gilberto, muy bien. Hay que decirlo todo bien para que los compañeros entiendan de quién se trata. Eso, José Mauricio. Le mando una estrellita. Thank you, thank you. No, mejor Beacon. Beacon. Vaya pues, ahí a su chequera. Cárguela ahí. Otro chico, vamos a ver. Gilberto, describa a alguien, Gilbert. Gilbert, probando sonido. Se le ha congelado la cámara. Sí, se le ha congelado. Gilbert, Gilberto.
Hola, Gilberto, ¿nos escucha? Hola, Gilberto, Gilberto, Gilberto. Gilberto, ¿su micrófono? Perdé el micrófono, Gilberto. No, es que los audífonos le están fallando. Hola, Gilbert. Su turno, Gilbert. Muy bien, Robert. Buena idea. No tengo un cuaderno por aquí en el celular real. Gilbert, su micrófono. Hola. Sí, es que el internet le está fallando a él, pero él es bien participativo. Hola, Gilbert. Vale, vamos a dejarlo tranquilo, Gilbert. Sí, el internet le está fallando. Vamos a ver, Edwin. Cuéntenos, Edwin. ¿A quién va a describir? Hi. Hi. He is wearing a t-shirt blue and glasses. Vaya, el color va primero, el color va primero. Blue t-shirt. Ah, blue t-shirt and no glasses. No t-shirt. No. T-shirt. Si no está diciendo teacher, maestra. Una maestra azul está usando. Blue. T-shirt. ¿Y qué más? A blue t-shirt and. And glasses. And glasses. ¿Quién es, chicos? Roberto. Roberto Guerrero. Pero esa no es blue, esa es light blue. Light blue. Blue. Celeste es, ¿verdad que es celeste? Sí. Sí, la mía es blue. Lo que pasa es que se ve oscura. También la de Gilberto es blue. Esa, la de Roberto es light blue. Acuérdense de ese color, ¿verdad? Light es luz, es como que es más clara. Vale, ok. Vamos a parar un ratito, porque todavía no termina la clase. Y vamos a practicar una conversación. ¿Quién está aplaudiendo? Gracias, gracias, gracias. Ok, ya terminó el show. Están aplaudiendo por ahí. Vale, seguimos. Miren, esta conversación le va a aparecer en la plataforma, ¿verdad? Repeat. Great. Great. Our clothes are dry. Our clothes are dry. Yes. Nuestra ropa está ¿qué? Lavada. Ajá. Okay. Seca. Está seca. Ajá. Seca. Dry. Seca. Dry. Where is my new blouse? ¿Dónde está mi blusa nueva? What color is it? Le dice Julie. What color is it? It's white. It's white. It's black. It's white. Here's the light blue. Blue blouse. Is it yours? It's yours. Aquí hay una blusa celeste. ¿Es tuya? ¿Verdad? Y le dice Pat, no, it's not mine. Wait, it is mine. Espera. Sí, es mía. It's a disaster. Oh no. All our clothes are light blue. Toda nuestra ropa se hizo celeste. Hasta la bebé está repitiendo. Here's the problem. Aquí está el problema. It's this new blue jeans. Este es el problema. Fueron estos jeans azules. Whose jeans are they? ¿De quién son estos jeans? Whose jeans are they? They're mine, sorry. Son míos, lo siento. Ajá. ¿Qué pasó en la conversación? Se le distiñó los pants. Ajá, se le manchó todo. ¿Por qué? Por culpa de los jeans azules, ¿verdad? Lavó los jeans con lejilla. Ajá, vaya. Chicos, en la plataforma estamos en la sección 4.1, ¿ok? 4.1, 4.3, los colores siempre, ¿verdad?
pueden avanzar 4.1, 4.3 con esto que vimos ahora, ¿sí? ¿Quiénes ya están en la 4.1? ¿Quiénes ya pasaron el midterm? La 3 ya tiempo la pasamos. ¿El midterm? ¿Quiénes al fin hicieron el midterm? Mira. Yo estoy todavía en eso. ¿Quién? ¿Quién está hablando? Sophie, todavía está realizando el midterm. Sí, Gladys. Sí, como en las noches. Okay. Sí, ya voy a comenzar la 4. Ah, ok. Yo ahora me puse en el día, me puse al día. Ah, muy bien. ¿Ya hizo el midterm? Sí, ya voy a comenzar la 4. Muy bien, Javier. No sé quién es Javier. Bueno, Gladys, gracias por responder, Gladys. Osvaldo, ¿cómo va Osvaldo? Cric, cric. Ay, Osvaldo, después no diga que no entiende nada porque aquí no está en la clase. Vaya, no la escuché. Sale corriendo, quizás está viendo el partido de fútbol. Ok, Osvaldo, ¿por qué lección va? Iniciando la 4. Iniciando la 4, ya hizo el midterm. Ok, espero que todos ya hayan hecho el midterm. Sí, estamos iniciando la 4, ¿verdad? Estamos en la lección 4.1 y 4.3, ¿verdad? Y si quiere ir más allá, puede hacerlo. Con esta clase de ahora pueden resolver los ejercicios del Knowledge Check. ¿Ok, chicos? ¿Ningún, no hay preguntas ahorita? ¿No? ¿Sobre eso? No. ¿No? Ok, ok. Espero que de verdad hayan terminado ya el midterm, ¿verdad? Para que no les vayan a escribir y les vayan a decir que van atrasados. No quiero recibir ese mensaje, por favor. Ok, chicos, terminamos la clase, vayan a descansar. Miren, Alejandra aguantó toda la clase, la felicito, pobrecita. Cuídese, Alejandrita, oye, tome mucho, mucha agüita, hidrátese. Mucho limón, mucha miel. Ajá, sí, para la calentura, también, ese, ¿qué? Suero, suerito. Vaya, que siga mejor, cetaminofén, ay sí, vaya, todos que estén bien. Cuídense. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Bye. Good night. Bye. Good night. Good night. ¿A quién está describiendo Robert? Hey, mire, puede escribir en inglés. Muy bien, Robert. Lo ha escrito súper bien todo eso. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Descansen. Bye. Bye. Cuídense. Síganse cuidando del COVID. Bye. Gracias. Bye, buenas noches. Bye, bye. Buenas noches, chicos. Bye. Bye, Josecito, René. Bye. Me voy para... clase. ¿Para dónde vas, Renécito? Para my house. Ah, sí, vaya pues. Que Dios lo guarde. Toda la clase la recibió en el carro, sí. Lo felicito, oye. Buen esfuerzo. Bye, José. Bye, bye, Edwin. Bye, Carmen. Bye, Julio, Gladys. Bye, Osvaldo. Good night. Good night. Bye-bye. Good night. Goodbye.